tenéis que calcular un límite, tenéis dos posibilidades. De forma gráfica, que para ello es importante que sepáis las funciones elementales, cómo son y cuál es su función. Ya os he dejado en la descripción un enlace para que lo veáis. O de forma analítica. Si es de forma gráfica, normalmente es muy fácil. Enseguida lo veis. Si es de forma analítica, lo que tenéis que hacer es, como siempre, sustituir la variable y os va a quedar o un resultado final ya o una indeterminación. En el caso de que os quede una indeterminación, vais a tener dos posibilidades. Que la resolváis a la primera o que os dé otra indeterminación. Normalmente, cuando da otra indeterminación, no suele dar indeterminación y otra indeterminación y otra indeterminación, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que te puede dar otra indeterminación. Este sería el esquema donde os teníais que basar vosotros. Recuerda que de forma gráfica es la parte más sencilla. Eso lo veremos en la primera parte del vídeo. La segunda parte, la forma analítica, esa es un poquito más complicada. Bueno, vamos a empezar calculando el límite de una función constante. El límite de una función constante, por ejemplo, sería esta función. Hacemos la representación gráfica. Y, por ejemplo, tendríamos la función igual a 5. Es decir, este sería el 5. Bien. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito? Si os fijáis, cuando nos vamos a menos infinito, nos vamos hacia allá. ¿Qué ocurre? Que la función siempre tiende a 5. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de 5 es 5. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el límite cuando x tiende a 0 de la función 5? Si yo voy al 0, ¿qué es lo que me ofrece la función? Otra vez el 5. ¿Y qué ocurre si nos vamos a hacer un límite en el infinito de la función 5? Pues que nos vamos también a 5. Por lo tanto, como podéis comprobar, el límite, sea cual sea hacia el valor donde tiende la x de una función constante, siempre la propia función, la constante. Esto es fácil, sencillo. Sabiendo la gráfica, sabes hacer este tipo de límites. ¿Qué va a ocurrir ahora si nosotros tuviéramos una función tal que esta? X al cubo menos 3x más 2. Si empezamos a desarrollar su gráfica, vamos a tener este tipo de gráfica. En 2,5 negativo y en 2,5 positivo. Aquí se va a crear una asíntota. Os recuerdo que el último vídeo de este curso van a ser las asíntotas. Y vamos a tener una función que va a tener este perfil. Así. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros nos acercamos ahora al límite cuando x tiende a menos 2,5? Pero fijaros, por la izquierda no podemos hacer tendencia porque la función por la izquierda no está definida. Por lo tanto, ¿qué ocurriría por la derecha de esa función? Pues que nos vamos, como podéis observar, al menos infinito. Es decir, la tendencia de esta función es el menos infinito. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la función tendiera a este valor, que es 1? Es decir, yo realizo el límite cuando x tiende a 1. Tanto por la derecha como por la izquierda siempre tiende a lo mismo. De la función, pues sería 1 al cubo menos 3 por 1 más 2. Es decir, 1 menos 3 más 2, que sería 0, efectivamente. ¿Y qué ocurriría cuando nos vamos acercando al más 2,5, pero por la izquierda? Porque por la derecha no está definida la función, de la función f de x. Pues en ese caso nos vamos, como podéis observar, al más infinito. Bien, ¿qué ocurre ahora si tuviéramos una función que empieza a ser un poco ya más complicada, un poco más rarita? Verdaderamente, si no te dan la gráfica, hay métodos para saber cuál es la gráfica de esta función. Simplemente lo que tenéis que hacer es
dar límites, continuidad y derivabilidad para saber cuál es la aplicación de todas esas herramientas matemáticas para poder hacer la gráfica de esta función. Pero bueno, yo os la voy a facilitar. La gráfica de esta función es de esta manera. Voy a utilizar otro rotulador. Así. Y en el 2 se crea una asíntota que nos llevaría la función de esta manera. Bien. ¿Qué ocurriría si a nosotros nos dicen que hagamos el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función? De f de x. Pues como podéis comprobar, la función va tendiendo hacia el 0. Es decir, el límite es 0. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, nos dicen qué le pasa a la función cuando x tiende a 0 por la izquierda? Pues que la función se va hacia el menos infinito. Y por ejemplo, si nos dicen qué ocurre por la derecha del 2 de la función, pues que se nos va, como podéis observar, hacia el más infinito. ¿Y qué ocurriría si la función, la x, tiende a más infinito de esta función? ¿Hacia dónde tiende el valor de la función? Pues hacia 0, como podéis observar. Como habéis podido observar en el esquema que os he hecho, el límite de una función que ya es polinómica, pues necesitamos saber su representación gráfica. Esa representación gráfica se puede hacer de forma en los ordenadores. Hay multitud de plataformas donde te van y aplicaciones donde te dan, tú metes la función y te sale la gráfica y veis cómo la función verdaderamente pasa de un sitio a otro, cómo van sus límites, hacia dónde va la tendencia, etcétera, etcétera. No es muy complicado cuando tenemos la gráfica. Bien, como habrás podido comprobar, el cálculo de límites sencillo se basa principalmente en saber la gráfica de la función. Si no te acuerdas cómo son las gráficas de funciones, cuáles son las funciones elementales, no te preocupes. Os voy a dejar en la descripción un enlace al curso que tengo de funciones o también aquí una tarjeta que voy a dejar para que podáis enlazar directamente con esos vídeos. Entonces, habéis visto que ese cálculo de funciones sencillas, el primer paso es vital, coger hacia donde tiende la x y sustituir en la variable de la función. Es importante también, importantísimo, que sepáis que es infinito al cuadrado, que es infinito al cubo, que es infinito más infinito, cuando multiplico una constante por infinito, etcétera. Si no os acordáis, también os dejaré en la descripción el enlace al curso completo de límites para que veáis todas esas operaciones. Aparte, también os dejaré el enlace a mi blog, donde también lo tenéis. Os dejaré aquí una tarjeta donde podéis acceder a ese curso completo de límites. Damos un pasito más. Ese paso más es el cálculo de indeterminaciones, cálculo de límites que nos van a dar indeterminaciones. Primer paso, sustituir y ver qué indeterminación me queda. Ahora, eso sí, dependiendo del tipo de indeterminación que tenéis, es importantísimo que utilicéis distintas herramientas matemáticas que os voy a ir diciendo a lo largo de este vídeo y próximos vídeos. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Sin más, vamos allá. Bueno, la típica indeterminación infinito parte infinito se suele obtener o se suele dar como resultado de límites de funciones racionales. Es decir, donde en el numerador y en el denominador hay una función polinómica. Entonces, hay tres posibilidades. Una, que el grado del numerador sea mayor al grado del denominador. Eso implica que sea infinito el límite. Eso en el caso que el coeficiente de mayor grado sea positivo. Y menos infinito en caso contrario. Luego tendríamos una segunda posibilidad, que los dos grados sean iguales. Los dos grados sean iguales, tanto el numerador como el denominador. Entonces lo que hay que hacer es, para resolver el límite, es la división entre los coeficientes de mayor grado. Y la tercera posibilidad que tenemos es que el grado del numerador sea menor al grado del numerador. Como podéis observar, en este caso tiende a cero la indeterminación. O el límite, mejor dicho. Ejemplos. Tenemos el primero de ellos. Límite cuando x tiende a infinito de menos x cubo más 2x cuadrado menos 1 dividido entre x cuadrado más 3x menos 2. Sustituimos por el infinito y nos quedaría menos infinito partido infinito. A continuación, lo que tenemos que hacer es cogernos las x de mayor grado del numerador y el denominador. Por lo tanto, tendríamos que hacer ese límite, menos x cubo partido x cuadrado. Aplicamos las propiedades de las potencias, nos quedaría el límite cuando x tiene infinito menos x, que es menos infinito, que ese sería el resultado del límite. Recordar que hay que coger las x de mayor grado en este tipo de límites.
El segundo ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuarta menos 2x cuadrado partido de 5x cuarta más 7 da infinito partido infinito. Entonces, cogemos las x de mayor grado y nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuarta partido de 5x cuarta, se van las x cuartas y nos quedarían 3 quintos. Y por último, tendríamos límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más 3x menos 2 partido de 3x cubo más 7. También daría infinito partido infinito. Cogemos las x de mayor grado, 2x cuadrado partido de 3x cubo, se van las x correspondientes, nos quedaría 2 partido de 3x, que sería 2 partido de infinito, que eso tiende a 0. Tenemos el límite de cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x cuarta más 3 más x cuadrado partido de x más raíz quinta de x a la 7. Eso también da infinito partido infinito, porque la raíz de infinito, recordar que también es infinito. Nos quedaremos con las x de mayor grado, que serían la raíz cuarta de x a la cuarta más x cuadrado, que eso es x cuadrado, y en el denominador x elevado a 7 quintos, que es mayor que x elevado a 1. Entonces nos quedamos con 2x cuadrado partido de x elevado a 7 quintos. Aplicamos bien las propiedades de las potencias que tienen la misma base, restamos los exponentes y nos quedaría límite cuando x tiende infinito de 2 partido de x elevado a 3 quintos, que eso es 2 partido infinito, que por lo tanto es 0. Entonces, tener mucho cuidado porque la raíz enésima de x elevado a m es lo mismo que x elevado a m partido de n. Entonces, hay que hacer lo mismo, quedaros con las x de mayor grado, pero teniendo en cuenta que las x en forma radical son potencias. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado partido menos 9 partido de x menos 3. Esto es una indeterminación que al sustituir da partido de 0 partido de 0. En este caso, cuando tenéis división de polinomios, lo que tenéis que hacer es factorizar los polinomios del numerador y el denominador. X cuadrado menos 9 es una suma por diferencia, x menos 3 por x más 3. Y x menos 3, al ser un polinomio de primer grado, sería x menos 3. Entonces, hacemos el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por x más 3 dividido entre x menos 3. Quitamos los x menos 3 y nos quedaría un límite ya muy fácil, cuyo resultado nos va a dar 6, como podéis ver cuando sustituye. Otro límite es el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 partido de x cubo menos 4x cuadrado más 8x menos 8. Es 0 partido de 0, factorizamos por la regla de Ruffini, nos quedaría x menos 2 por x cuadrado menos 2x más 4 y x menos 2 nos quedaría igual. Sustituimos, eliminamos los factores comunes, nos quedaría un límite muy fácil que a la hora de sustituir, fijaros, 1 partido de x cuadrado menos 2x más 4 es igual a 1 partido de 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4. Eso nos da un resultado de 1 cuarto, resultado final. Fijaros que hay que factorizar siempre los polinomios, siempre hay que factorizarlo. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde entran en juego las raíces cuadradas. Límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 2 menos 2 partido de x menos 2. Si sustituimos nos da la indeterminación 0 partido de 0. En este caso no se puede factorizar porque es raíz cuadrada. Lo que sí debemos hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. Ahí a la derecha veis cuál es el conjugado de esa expresión, que simplemente es cambiarle el signo. Una vez que hemos multiplicado, fijaros que el numerador es suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, que ahí es donde soléis cometer muchos errores. Sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y luego el denominador, dejarlo así. No lo desarrolléis porque eso también sería un error. Vais a ver luego por qué. Si desarrollamos el numerador, me quedaría x más 2 menos 4, que haciendo operaciones me queda x menos 2. Entonces, ¿por qué os he dicho antes que no desarrolléis el denominador? Porque ahora es el momento de quitar x menos 2 con x menos 2 del denominador. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 2 de 1 partido de la raíz cuadrada de x más 2 más 2, que eso es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 2 más 2 más 2, al sustituir la x por 2. Nos quedaría 1 partido de 4, que es 1 cuarto el resultado final de este límite. Vamos a ver ahora qué podemos hacer con la indeterminación 0 por infinito. Normalmente la indeterminación 0 por infinito se transforma en otras dos indeterminaciones, en la de infinito partido infinito y en la de 0 partido de 0 que hemos visto anteriormente. Eso es lo que se suele hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues mirad, imaginaros que tenéis dos límites de una función f de x que tiende hacia 0 y una función g de x
que tiende hacia infinito. Y os piden que desarrolléis el siguiente límite. Límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Obviamente esto va a ser 0 por infinito, que es la indeterminación que estamos haciendo. Pero ahora bien, ¿cómo podemos transformar a infinito o 0 partido 0? Pues mirad, si lo que dejamos en el numerador es f de x y bajamos al denominador de esta manera, g de x se nos va a quedar la indeterminación 0 partido de 0. O pues el contrario, si nosotros lo que hacemos es, en vez de bajar al denominador f de x, g de x, bajamos f de x, se nos va a quedar que este límite sería infinito partido infinito. De esa manera transformamos una indeterminación compleja a otras indeterminaciones que son mucho más fáciles. Ahora os voy a hacer dos ejemplos. Como habéis podido comprobar, en este esquema que os he puesto, la indeterminación 0 partido de, 0 por infinito, perdón, se transforma en infinito partido infinito y 0 partido de 0 de esta forma. Os estáis dando cuenta que los cálculos de indeterminaciones pues tienen sus trucos, tienen sus secretos, etcétera, etcétera. Pero todo va a estar reflejado en estos vídeos. Os voy a poner dos ejemplos. Uno, donde voy a utilizar esta práctica que os he dicho, y os voy a decir cómo se soluciona, cómo se hace el resultado final, y otra donde no voy a utilizar esto, que también se puede dar el caso. Raro, pero se puede dar el caso. Tenemos el límite cuando x tiende hacia infinito de x cuadrado por la raíz cuadrada de 1 partido de 2x cuadrado menos 1. Si os fijáis, este límite es infinito por 0 o 0 por infinito, me da igual, me da exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo tengo que solucionar? Mirad, lo que voy a hacer es introducir dentro de la raíz cuadrada el x cuadrado. Entonces me quedaría raíz de x cuarta partido de 2x cuadrado menos 1. Por las propiedades de los límites yo puedo hacer la raíz del límite que tengo en el radicando. No cambiaría el límite final, ¿vale? Entonces tendríamos la raíz cuadrada, fijaros que es infinito partido infinito, por lo tanto me quedo con el grado mayor del numerador, grado mayor del denominador. Raíz cuadrada del límite cuando x tiende a infinito de x cuarta partido de 2x cuadrado. Aplico las propiedades de las potencias. Perdón, este límite no. Sería raíz cuadrada del límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de 2. Si sustituimos me quedaría la raíz cuadrada de infinito partido de 2, que es la raíz cuadrada de infinito, que es otro infinito. Este sería el resultado final. Ahora, ¿qué ocurriría si en vez de tener este límite, pues tenemos otro? Vamos a ver si borro. Y lo dejo impoluto. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, os vais a dar cuenta que todo lo que os he dicho en el resumen al principio de 0 por infinito se puede aplicar. Y que os voy a comentar qué podéis hacer. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos x al cuadrado partido de por x cuadrado. No he dicho nada. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado por elevado menos x cuadrado. Esto es infinito por 0. Infinito por 0. Vamos a ver. Recordar que elevado a menos infinito es lo mismo que 1 partido elevado a infinito, que es 1 partido infinito, y eso tiende a 0. Entonces tendríamos, por un lado, podríamos hacer e elevado a menos x al cuadrado partido de x cuadrado, que esto nos quedaría, como podéis observar, partido de 0 partido de 0, y por otro lado tendríamos x cuadrado partido elevado a x cuadrado, que nos quedaría infinito partido infinito. ¿Qué ocurre con estas indeterminaciones? Que se pueden desarrollar, sí, pero nosotros necesitaríamos una regla que en este curso no se ve. Se ve cuando veamos derivadas, que es la regla de Lobacz. ¿Queréis ver más indeterminaciones? No os preocupéis.